la temporada no ha sido del todo buena no como esperábamos al principio pero creo que no por ello debo de renunciar a, a estar un año más aquí en baracaldo porque considero que es un club muy trabajador y a nivel personal creo que me ha dado mucho tanto deportivo como personal ha sido una, una época una temporada bastante bonita personalmente al principio es verdad que bueno siempre tengo ese miedo esa curiosidad pero creo que ha sido todo un reto después de venir de una lesión, creo que ha sido un reto muy importante y la valoro positivamente, muy positiva, a pesar de, de esta temporada que no ha sido del todo buena, pero creo que ha sido, a nivel personal y deportivo, creo que ha sido bueno para mí. Pizzuaza es un club muy ambicioso y yo creo que eso es una parte atractiva que... Que el resulta a las jugadoras, y como tú dices, el bloque principal creo que bueno, se va a mantener. Y también creo que van a venir jugadoras importantes que pueden ayudar a, esa, a esas jugadoras que se marchan. ¿no? Y al final, yo creo que el grupo que se puede hacer de cara al año que viene va a ser muy bueno: un grupo joven, un grupo que trabaje y que, y que luche siempre hasta el final. Sí, bueno, este año pues sí, hemos tenido muchos contratiempos, nos hemos quedado fuera de la Copa. No nos podemos clasificar matemáticamente para puestos europeos, pero bueno, eso no quiere decir que de cara al año que viene haya nuevas ilusiones, haya un proyecto y, como tú bien dices, jugamos aquí en casa la Copa de la Reina, que yo creo que eso es un aliciente ¿no? para muchas jugadoras y, sobre todo, para la ciudad y, sobre todo, para Barracal.